Mensaje a mis hermanos sacerdotes. Hoy es la festividad del Santo Cura de Ars. Y esta fiesta pone ante nuestros ojos a un sacerdote humilde y bondadoso que dejó profunda huella en el pueblo donde ejerció su ministerio y también en el corazón de la Iglesia Universal. Ha sido propuesto como modelo e intercesor de los párrocos. Es la razón por la cual el Papa Benedicto XVI, el año 2009, quiso convocar a un año sacerdotal con ocasión del jubileo de los 150 años de la muerte de San Juan María Vianney. A un cardenal de nuestra iglesia chilena le he escuchado decir en varias ocasiones: lo propio al sacerdote diocesano es ser párroco. Comparto plenamente esta afirmación. Quienes hemos iniciado nuestro ministerio en una parroquia como vicario parroquial y después tuvimos la gracia y la alegría de ser párrocos, no podemos menos que agradecer a Dios y a la Iglesia el regalo de haber tenido comunidades eclesiales a las cuales animar y de haber acompañado a personas con los sacramentos, con la escucha gratuita, con la amistad mutuamente regalada que perdura en el tiempo. En la parroquia transcurre la existencia humana tal cual ella es, con sus gozos, con sus fatigas, con sus alegrías y con los sufrimientos de cada día. En una parroquia recibí el diaconado y el presbiterado. Pude compartir hermosos años de mi vida con hermanos sacerdotes cuya amistad perdura hasta el día de hoy. Alguno ha fallecido y lo recuerdo lleno de alegría y de gratitud en mi corazón. Quiero por eso bendecir en este día a Dios por el ministerio parroquial que nos ha regalado Él a través de su iglesia y desearle a todos ustedes muchas bendiciones en este día del párroco y también a todos los sacerdotes. Volvamos nuestra mirada al patrono de los párrocos. Una vez más miramos su templo y en él el Santísimo Sacramento. Tú me miras, yo te miro. Sabemos de sus largas horas en el confesionario, de la Eucaristía y de la visita a toda la gente que le había sido confiado. Muchas veces tuvo tentaciones como querer abandonar el ministerio porque no se sentía con la capacidad de hacerlo. Pero Dios siempre, siempre lo animó con los dones de fortaleza, de fe y de esperanza. En una Francia que no era propicia para la iglesia, él vivió su ministerio. Como tampoco lo fueron los inicios de la iglesia martirial. Tiempos difíciles y tiempos también duros y difíciles para nosotros en el Chile actual, donde tantos curas párrocos y sacerdotes se consumen por el amor a sus feligreses y deben sufrir, por desgracia, calumnias y ofensas públicas por motivos que todos conocemos y también debemos deplorar. La vida del santo cura es admirable y digna de recuerdo. Sin embargo, podemos caer en la tentación de quedarnos con los ejemplos y no con su testimonio más profundo. Es la tentación de imitar el molde, sin penetrar en el corazón. Por eso, tenemos en estos tiempos que volver a renovar
esto que la Iglesia en América Latina quiere ser: servidores, discípulos, misioneros de Jesús, buen pastor. El Señor nos sigue asistiendo. Por eso, en este hermoso día, quiero contemplar a Jesús, quien, al ver la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas sin pastor. Aquí tenemos un ejemplo notable para asumir los grandes retos pastorales que nos presenta el tiempo y la cultura del presente. La figura del pastor en la Biblia, lo sabemos, implica el rol de conducción, de ser líder, de ser jefe, pero al modo de Jesús. Jefe que da la vida, no que la quita. Jefe que promueve la vida, no que la disminuye. Por eso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pedro dirá, resumiendo la vida de Jesús, en cuatro palabras: pasó haciendo el bien. Chile necesita de pastores, también en el ámbito de la cultura, de la política, de la ciencia. Viviendo, contemplando las necesidades de nuestro pueblo y las potencialidades de vida que animan y que anidan en el corazón de tantas personas de bien que tanto nos han ayudado a ir en ayuda solidaria y fraterna de los hermanos que más sufren en este tiempo de pandemia. Ante el Chile de hoy, también Jesús podría contemplar una muchedumbre, es decir, una masa humana compuesta de personas singulares. La diferencia entre una muchedumbre indeterminada con un pueblo es que la masa humana es susceptible de ser manipulada desde fuera por cualquier tipo de ideología de corte totalitarista. Un pueblo, en cambio, tiene raíces y desde ella vive su presente y proyecta su futuro. Chile es un pueblo en que la fe cristiana ha estado presente desde sus orígenes, junto a la figura de la Virgen María. Hoy debemos sentir compasión con el pueblo de Chile y ser pastores que cuiden y animen estas raíces. Un presbítero debe ser el hombre que conoce su tiempo y no escapa de él bajo el pretexto de interesarse solamente de cosas religiosas. No queremos para nosotros la lamentación de Jesús: estaban como ovejas sin pastor. La gran tentación del ministerio sacerdotal es hacer de él un proyecto individualista o pretender que existe un solo modo de ser sacerdotes. Me recuerdo la lamentación de Isaías en el canto de la viña. Nos dice que el dueño de la viña la plantó con cepas escogidas, no con una sola cepa, sino con una variedad de cepas. Lo importante es que nos ayudemos a fin de que estas cepas den frutos y no agraces, pero siempre en un proyecto común. Esto significa integrarnos en una rica tradición existente en la Iglesia en Chile, la pastoral orgánica y de conjunto. Y para nuestro ministerio valen también las palabras que dijo el Papa Benedicto XVI con ocasión de ese jubileo del año sacerdotal. Su ejemplo nos decía: el ejemplo del cura de Ars me lleva a poner de relieve los ámbitos de colaboración en los que se debe dar cada día más cabida a los laicos. Los presbíteros deben escuchar de buena gana a los laicos, teniendo fraternalmente en cuenta sus deseos y reconociendo su experiencia y competencia
en diversos campos de la actividad humana para poder junto con ellos reconocer los signos de los tiempos. Concluyo, queridos hermanos sacerdotes, la Iglesia está para servir a una humanidad que gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. No es una misión fácil. Por eso es importante recordar la exhortación de San Pablo: no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañada de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Es una oración enraizada en la existencia humana, en las innumerables circunstancias que debemos vivir también en el Chile de hoy. Una oración que no es simple devoción, es asumir la pasión personal y la pasión de la humanidad. Una oración que nos une a Jesucristo, buen pastor, y a ser testigo de él como lo fue el santo cura de Ars. Somos un pueblo. Chile, voluntad de ser, dijeron los obispos a finales de la década de los años 60. Alma de Chile, acuñó el cardenal Raúl Silva Enríquez, el querido cardenal Raúl. Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento, nos dijo en Chile San Juan Pablo II. Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en él tengan vida, es el camino de la Iglesia de posaparecida. Contemplemos por último la figura de la Virgen María. Ella prepara el corazón de los auténticos servidores del reino del Señor, de ustedes, queridos presbíteros. Porque al igual que en Caná de Galilea, nos dice: haga lo que Él les diga. En esa escuela de la Virgen María encontraremos la voluntad del Señor y el auténtico rostro de nuestro ministerio sacerdotal. Los bendice Cristian, su obispo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades.